Ha comenzado la temporada de huracanes y México, al estar rodeado por los océanos Pacífico y Atlántico, se encuentra en riesgo constante. El gobierno de México, en su página oficial, informa que para este 2024 se esperan entre 35 y 41 fenómenos meteorológicos. De estos, se esperan que entre 7 y 9 pueden ser huracanes categoría 3, 4 o 5. Los huracanes se dividen en 5 categorías, las cuales se dividen por la velocidad de sus vientos. Categoría 1. Vientos máximos entre 119 y 153 km por hora. Categoría 2. Vientos máximos entre 154 y 177 km por hora. Categoría 3. Vientos máximos entre 178 y 209 km por hora. Categoría 4. Vientos máximos entre 210 y 249 km por hora. Y categoría 5. Vientos máximos superiores a los 250 km por hora. Puebla, al localizarse entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, se vuelve vulnerable a un número considerable de estos fenómenos, por lo cual Protección Civil Estatal cuenta con el Programa Especial de Protección Civil para la temporada de lluvias y ciclones tropicales, el cual emite las siguientes medidas preventivas durante las lluvias. Manténgase alerta a los comunicados de las autoridades. No intente cruzar cauces. Empaque documentos personales. Procure un lugar para proteger a las mascotas. Ubique refugios temporales y albergues. El estado cuenta con 811 refugios temporales en los 217 municipios, los cuales tienen capacidad para salvaguardar a 151.084 personas. En la capital se cuenta con 25 refugios temporales, entre los que se encuentran la Escuela Primaria Héroes de la Reforma, el Polideportivo José María Morelos y Pavón, el Centro de Exposiciones y Convenciones de Puebla, el Gimnasio Miguel Hidalgo y el Polideportivo 6 de Quedas. Del mismo modo, Protección Civil recomienda preparar una mochila de emergencia para que si se presenta una situación que requiere evacuar el hogar, se haga con todo lo necesario. En esta mochila deben estar presentes los siguientes artículos: silbato, encendedor o cerillos, documentos importantes con fotocopias, copias de llave de la casa, medicinas y latas de leche, ropa abrigadora, alimentos no perecederos, agua, radio y linterna con pilas. Recuerde que la naturaleza es impredecible, sin embargo, estar preparado hace la diferencia ante las eventualidades. Para Mega Noticias, Enrique González.